Tony LeBlanc, todo un galán desde Madrid. Fue más castizo que Neptuno y la Cibeles. Tony LeBlanc, con sumo afán, fue cabecera de los más grandes carteles. Tony LeBlanc, de los que dan la nota fuerte en la matrícula de humor. Tony LeBlanc, el capitán general, fue de la revista, sí señor. Yo a Tony LeBlanc también lo tenía mucho. Conseguir que todos los concejales se pongan de acuerdo, eso solo consiguen los humoristas. Nosotros, los humoristas, que asumen, somos los que hemos hecho el monumento al Chiquito de la Calzada. El éxito en Málaga está siendo tremendo. Y ahora cuando hemos llegado hemos dicho, ¿por qué no podríamos poner un monumento allí a Tony LeBlanc? Y estamos en contacto con vosotros para que os pongáis otra vez de acuerdo y además del pasaje tenga eso, pues siempre mirando por el humor. Entonces por eso, enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias. Felicidades a toda la familia de Tony LeBlanc, porque era un monstruo, era el rey. Yo le quería mucho, fue mi padrino, me hizo el prólogo del primer libro y se merece esto y mucho más, que será el monumento. Gracias por venir. Celebramos, creo, una doble situación. La primera es que siempre cuando hablamos de la política municipal como la más cercana, la más ágil hacia los ciudadanos, un mensaje que llega de Santiago Segura diciendo cómo es posible que Tony LeBlanc no tenga calle en Madrid. Dicho y hecho, se puede hacer y lo hicimos y lo hacemos hoy posible. La segunda, ese reconocimiento a una de las figuras más queridas español. Buenos días a todos. La verdad es que tengo que agradecer a Santiago Segura de tomarse la idea, a Andrea Levy, y Andrea enseguida me escribió. Yo la verdad es que tomé la idea de que debía de estar en el distrito centro y que se me debía estar en el callejero de Madrid, el mismo centro de la ciudad. Esto para mí es un honor. Compartir los apellidos con un genio del cine español, ¿no? Yo, su padre, Santiago, y a su hijo. En un momento, una de las películas que a mí más me cauta es, para mí es una obra maestra del cine. Cuando hablamos de obras maestras del cine, yo me parece que nos referimos a cine fuera, que no es en español, es que tenemos verdaderas obras maestras. Y Tony LeBlanc, de las chicas de la Cruz Roja, y hasta su último papel, Cuéntame, era un maestro. Nadie sabía vender periódicos a la familia Alcántara como Tony LeBlanc. Y se merece esta calle. Yo me hizo decir a su hijo, que además consiguió algo que no es tan difícil en la política, y es la unanimidad. Y cuando lo presentamos en el pleno de la Junta Municipal, ningún grupo municipal pudo poner ninguna objeción, ni de derecha, ni de arriba, ni de centro, ni de izquierda. Todos estábamos de acuerdo porque verdaderamente Tony LeBlanc es un ejemplo. Yo creo que a Tony le hubiese gustado estar aquí, más que nada por estar, ¿no? Yo nunca he visto un artista más completo y siempre le he mirado como un referente. Y ahora le miro para arriba muchas veces y digo, ay Tony, ¿cuánto te echo de menos? Y pues, tendré a su casa. Gracias.